tu amor me hace grande. Estoy enamorada y qué bien me hace amarte. Suspiramos de amor, estoy enamorado. ¿Ah? ¿Tú estás enamorada? Claro que sí, por supuesto. Estamos enamorados también de nuestros invitados que ya están con nosotros. Vamos a disfrutar de esta conversación porque qué bonito tenerlos acá nuevamente en Globovisión. Liz, Miguel Mori, así que el aplauso. Gracias. Porque tenemos público acá, así que el aplauso que suene bastante fuerte, ¿eh?, para ustedes que ya estrenaron el día de ayer, pues estoy enamorado. Sí. Bienvenidos. Gracias. No, bueno. Y pues ustedes estuvieron cubriendo esa noticia anoche, así que muchas gracias por eso. Sí, bueno, casualmente yo estuve con ¿Estuviste? Claro, yo vi el video, a mí me encantó, fue una de las primeras que vi el video, gracias. Y bueno, la verdad es que me encantó haber hablado con ustedes, justamente, Ronald, hablamos de cómo surgió, ¿no?, todo este encuentro, para hacer este tema juntos, ya que tenían un tiempo que estaban como planificándolo, ¿cierto? Mira, no, si supieras que salió todo de repente, sí, a partir de un show que tuvimos acá en Caracas, sí, en un sitio acá, en un club, ¿no?, de aquí, de Caracas, y el empresario recomendó que porque... Por no decir exigió, porque exacto, la verdad que sí fue muy insistente. Claro, pero antes ya querían hacer un tema juntos. Claro, lo que pasa es que no habíamos tenido oportunidad de coincidir. Sí, no habíamos coincidido, sí. Cada quien iba con lo suyo. Sí, las cosas, sí. Pero bueno, pasó esta cuestión, pues, digamos, de la nada. Él nos propuso cantar una canción juntos en el show. Uh-huh. Ensayamos, grabamos el ensayo. Cantado. La gente lo pusimos en las redes, la gente se volvió loca con el ensayo. Graben algo. Entonces, bueno, vamos a complacer a la gente rápido. Y mira, o sea, hablé con ella el lunes siguiente estábamos grabando la canción y el martes nos estamos viendo por los No podía creer. Wow. Ya después, o sea, en menos de 10 días de proponer el tema, terminarlo de grabar, tanto en video como en audio, fue increíble. Sí, claro, pero pues sí. ¿Por qué creen ustedes que no había pasado este junte? Porque los dos, bueno, ambos salieron de Los Melódicos, sí, y correcto, cantaron mucho tiempo juntos, pero ¿por qué ahora con estas carreras como solistas no se había dado esta conversación de un tema? No, fíjate que nosotros estuvimos en Los Melódicos, pero no coincidimos en las mismas fechas. Ok. Miguel entró primero, luego entré yo. Entonces no coincidimos. Claro, no hubo esa oportunidad para cantar juntos. Es correcto, sí. Aunque sí te voy a confesar algo. Cuando yo tenía mi carrera como solista, año 93, por ahí, ajá, hay un tema que yo quería grabarlo con Liz, ella estaba en Los Melódicos, entonces llamamos a Renato, que era la misma, sí, disquera. Claro. Renato, sí, cómo no, ¿a qué hora? A las 3 de la tarde tiene que estar ella aquí mañana. Pues ya estoy esperando. Y el maestro Renato no lo envió. No, ¿sabes lo peor? ¿Ah? Que nunca me enteré. No lo envió. Era muy celoso el maestro. Ayer, cuando estábamos, para ver el video, cuando estábamos escuchando el tema, conocí a los productores del video. También otro invitado especial que estaba allí. Y tuvimos la oportunidad de hablar con ellos y justamente y tienen un mensaje para ustedes. ¿Sí? Así que me gustaría que lo escucharan. A ver, ¿dónde están los muchachones? ¿Dónde? Una experiencia maravillosa, yo los conozco desde hace muchísimos años, después de 22 años trabajando en Venevisión, volver a reencontrarme con ellos y en esta oportunidad hacer un videoclip para mí ha sido maravilloso, además porque no solamente el profesionalismo que fue lo que caracterizó demasiado su participación en el video, sino además lo alegre, lo dispuestos que estaban, lo divertido que fue, además porque este video fue muy divertido hacerlo, de verdad que sí. No, y además la oportunidad que nos han dado de poder realizar este trabajo maravilloso junto a ellos, unos grandes artistas de nuestro país, y disfrutarnos, como dice Andrés, también de una forma muy jocosa, porque los dos son muy, muy divertidos, pasaron muchas situaciones también, que bueno, en el momento forma parte de todo lo que es el trabajo, como por ejemplo que se nos extravió, o sea, se nos ahogó un dron. Y bueno, menos mal que también estamos, somos un equipo muy, muy tranquilo, igual que ellos, y pudimos sobrellevar esa situación pues lo mejor posible e hicieron del trabajo lo más maravilloso que se pueden imaginar. De verdad, yo quiero aprovechar esta oportunidad para decirle a Liz, a Miguel, gracias por esta oportunidad que nos están dando, porque fueron extremadamente obedientes, no extremadamente obedientes, fueron extremadamente profesionales y eso se los quiero agradecer. Confiaron en nosotros porque hicimos la dirección, hicimos cámara, hicimos todo, confiaron en la fotografía que queríamos lograr del videoclip, en la historia que queríamos lograr del videoclip y eso se los voy a agradecer eternamente. Más allá
de lo divertido que fue estar con ellos, de lo ameno que fue trabajar a su lado. De verdad que les agradezco muchísimo, muchísimo. Y yo, como lo puse en algún post en Instagram, yo estoy enamorado de esta pareja fabulosa. Enamorados quedamos nosotros de Miguel y Liz. ¡Qué bonito! Vale, ¡qué bonita palabra! ¡Qué bello! Eso fue puro chocolate y rosa para ustedes. No, de verdad que ellos son maravillosos. Sí. Y sabe que hace ameno el trabajo eso. El equipo. El equipo, realmente es importante. Yo que estuve justamente ayer, se notaba como esa vibra tan positiva, claro. Eso tan lindo que se sentía en el grupo, ¿no? Sí. Y además que no, casi siempre cuando hacen un videoclip es como un grupo gigante de personas. Sí, esto sí. Fue algo íntimo, algo, mira, vamos a hacerlo y listo. Pero justamente a ellos nos contaron que algo pasó con el dron. Yo quiero saber todo. ¿Verdad? ¿Cómo es eso que se ahogó el dron? ¿Cómo se ahogó? ¿Por qué dejaron que se ahogara el dron? Bueno, mira, tengo una cosa. El dron por lo menos hizo su trabajo los últimos 4 segundos de vida, nos marcó ahí. Justo cuando comienza el video, que Liz comienza a cantar, que abre la puerta de la habitación, que sale esa toma donde toma la gracia. Que es bellísimo. Eso fue los últimos 3 segundos de existencia. Bueno, gracias al dron. Se pudo rescatar esa toma. Es lo único que se pudo salvar. Y otras situaciones, otras anécdotas que pasaron y que puedan compartir con nosotros. El sol, yo me imagino. Bueno, salí todo el tiempo. Liz tenía que cambiarse en la lancha. Entonces, el equipo de trabajo ya tapándola con unas payas, una cosa, y la lancha se movía para que... Mira acá, y cuando íbamos de un... ¿Eso se llama callo? Sí, sí, callo. De callo a otro. Yo lo que hacía era me colocaba una toalla. Ellos se reían porque yo me ponía una toalla así, sí. Y así iba, hasta que llegamos a la otra. No importa, yo... ¿Cómo hacías con el sol? Ajá. Era inclemente, pero Pero ayudó cierta forma, porque cuando nos mojábamos, okay. Sin tener que habernos mojado, tenemos que esperar a que se secara, y no esperábamos mucho, 10 minutos estábamos ya sequitos. Sí, por el sol. Y siempre estuve así porque los pies no lo aguantaba. ¿Y de los dos, el más travieso? ¿En el rodaje? Molly, no puede ser. ¿Qué hizo Liz? Por favor, compártelo ya. ¿Qué no hice? Yo me tomé eso como un día de fiesta. Entonces me puse con el amigo Álvaro, ¿sabes? Nos estamos ahí, estoy muy junte. Tuve que apartarlos. Dios. Digo, por favor, así como el niñito llama. Bueno, vamos a seguir disfrutando de esta conversación que está bastante amena. Queremos nuevamente reiterarles el agradecimiento por estar acá, pero quédense con nosotros porque todavía queda programa para compartir con Venezuela. Así que ustedes no se aparten, que ya volvemos. Estoy enamorado y tu amor.